¿Quieres salir? ¿Por qué no lo jalas? Si quieres salir. Para este manejo se necesita veterinarios, cuidadores, asistentes, ingenieros, zootecnistas. Esto nos permite hacer un gran manejo con los animales, ¿no? Para que todo sea exitoso. En el zoológico de Huachipá tenemos 4 cocodrilos, el macho, que es el Coco, que pesa 4 metros y medio con 230 kilos, y tenemos 3 hembras, ¿no? Que pesan 90, el otro tiene 100, el otro tiene 105. Nosotros revisamos el animal, que no tenga heridas, así nomás, a simple vista no podemos chequear cómo están los dientes, cómo está la piel, cómo están los ojos, los párpados, etcétera, ¿no? El grado de hidratación del animal, el peso, las medidas. Entonces, este procedimiento lo realizamos una vez al año. Hacemos una contención física de cada uno de los animales. Hacemos con todo el zoológico, en este caso nos ha tocado ahora con los cocodrilos. Y aprovechamos para poder tomarle muestra, por ejemplo, tomar una muestra de sangre. Si vemos alguna alteración, le tomamos una placa radiográfica, una ecografía, de acuerdo a lo que encontremos en ese momento, porque solo es una vez al año la ocasión que tenemos para poder revisar al animal completamente, ¿no? Ahí, está bien. Dale, dale. Pero, ya. Déjalo, déjalo, déjalo. Vayan. Lojo, lojo, lojo. ¿Cuánto midió el macho? Sí, lo pones para atrás y de luz. Aquí abre. Aquí hay que tomar foto. Sí, pero ya, ¿no? Vamos a salir para la derecha. ¡Otra vez, vamos!